el 2 de septiembre de 2024, que volvimos de las vacaciones, que volvimos del verano, que volvimos a la rutina, hasta el 1 de enero de 2025, hasta el año nuevo, hay 120 días. Es decir, 120 oportunidades de ser lo mejor que podamos ser. Y yo durante estas semanas, chicos, le he estado dando muchas vueltas sobre la dinámica que está llevando este canal, ¿no? Y porque la creación de contenido puede ser muy frustrante, porque cuesta mucho ver recompensado tu esfuerzo y tu dedicación, ¿no? Y muchas veces esa frustración viene por la incertidumbre de no saber el por qué no está funcionando lo que estás haciendo. Lo más fácil para mí sería pues dejarlo, ¿no? Abandonarlo, decir, ¿para qué voy a estar yo haciendo vídeos si no termino de llegar a donde quiero llegar, ¿no? No voy a hacerlos por hacerlos, yo quiero estar arriba, no quiero hacerme un nombre en esta industria. Y entonces, aunque si bien lo más fácil sería abandonarlo, por otro lado, a mí el orgullo no me permite asumir esa derrota, ¿no? Y como soy muy cabezón, no me quiero ir sin intentarlo. Por eso voy a coger estos 120 días, estas 120 oportunidades para tratar de lograr un cambio sustantivo en la dinámica de este canal, para poder ponernos en marcha y poder llegar a donde queremos y donde debemos estar, donde mi contenido se merece estar, que es arriba. Porque al final, chicos, yo voy un poco contrarreloj. Es la realidad, soy realista, sé que no tengo toda la vida por delante a estas alturas. Entonces no puedo estar invirtiendo mucho tiempo en esto, por mucho que sea una gran ilusión y una gran pasión que yo tengo. Así que tengo que hacer un último intento, tengo que intentarlo, tengo que lograr un cambio radical y sistemático en el canal. Y por eso voy a ponerme este objetivo de 120 días, desde el 2 de septiembre de 24 hasta el 1 de enero de 2025. Y además, chicos, yo soy muy consciente de
de la industria en la que estoy, ¿no? Y al final, por mucho que tú puedas apostar por un contenido más de lifestyle o videoblogging o de blog diario y demás, esto es fitness. Esto es fitness y por tanto necesitas un físico que respalde tu contenido. Aunque tú puedas estar muy bien a nivel físico, digamos, según los estándares normales, estás en las redes sociales, ¿no? Entonces necesitas un punto más porque tienes que llamar la atención de la audiencia de alguna manera para que tu canal pueda crecer, ¿no? Y entonces, claro, esto se junta con, pues, que a nivel biológico, a cada día que pasa, mis posibilidades de sacar un físico destacado pues son menores. Yo no tengo 20 años, evidentemente, y entonces a cada día que pasa hay menos posibilidades, ¿no? Entonces, por eso quiero aprovechar estos 120 días, quiero hacer este intento y tengo que dar más en el apartado físico porque quizás de esa manera, dentro de esta industria que es la que es, pues pueda por fin hacer que el canal cambie de dinámica y crezca y esté donde yo quiero que esté. Y luego, además, yo, por ejemplo, por mis circunstancias y por mis condiciones, yo sé que yo no puedo apostar por ser una mole, ¿no? Una gran masa de músculo, porque yo mido 1,95, soy un tío alto, entonces nunca voy a lograr llamar la atención a nivel de masa muscular, pero sí puedo, creo que puedo lograrlo a nivel de estética, ¿no? Por un nivel de proporciones, por la altura, por lo estilizado que pueda llegar a estar. Y aparte, eso también beneficia porque si apuesto por la estética, puedo dar más prioridad a la definición, a la condición, que al volumen, ¿no? Que es mucho más largo en el tiempo, mucho más costoso de lograr. Y como digo, el principal problema que tengo es que no tengo todo el tiempo del mundo para hacer esto, ¿no? Entonces, por eso, a nivel físico, tengo que subir un nivel más, tengo que subir un par de escalones, pero aparte apostar por esa condición, por esa estética, por ese look guapo, que aparte pues es más fácil de conseguir en términos de tiempo, ¿no? Porque cuesta menos llegar ahí. Así que este es el plan, chicos. Tenemos 120 días por delante, ya hemos consumido unos cuantos. Cuando veis este vídeo ya habrán pasado unos cuantos días, pero esa es la idea, chicos. Para mí esto es una de mis pasiones, el hacer vídeos, pero yo quiero que esto dé un resultado. Quiero que esto tenga cierta utilidad. Quiero entreteneros, quiero que paséis el rato aquí bien conmigo y me gustaría que este canal estuviera mucho más arriba de donde está, ¿no? Entonces, por eso quiero aprovechar estos 120 días para darle esta última oportunidad, darle caña a nivel físico, a nivel de contenido, para poder llegar donde queremos estar. Y diréis, joder, Baker, si tampoco llevas tanto tiempo, ¿no?, subiendo vídeos a YouTube como para decir, bueno, último baile, última bala, última oportunidad. Y es cierto que en este canal llevo subiendo relativamente poco tiempo. Ya sabéis que en YouTube, para construir un canal grande, se necesitan años. Pero yo realmente llevo subiendo vídeos a YouTube desde 2018. O sea, creo que ahí podréis entender un poco mi frustración. Y quién sabe, puede que llegue el 1 de enero y después de estos 120 días y no haya logrado un cambio sustancial y radical en el canal. Pero lo que sí habré logrado es todos los beneficios de ese trabajo que habré hecho durante los 120 días. No puedo perder, algo sacaré seguro. Y puede que también, quién sabe, mi testarudez, ¿no?, mis ganas de lograr algo con el canal sean más fuertes que mi frustración y que, a pesar de que no logre nada, pues puede que lo intente
una y otra vez hasta que lo logré.